Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo de The Last of Us multijugador. Y bueno, hoy no traigo ningún vídeo de la clase del suscriptor, ¿vale? Voy a aclararlo un poco. Este vídeo es de una serie de un compañero youtuber y suscriptor, el cual empezó hace tiempo. De hecho, en su día traje una clase que él me dijo, es Prosiquito Channel. En su día hice una pequeña promoción y en ella, resumiendo un poco, tiene entre otras cosas que sube una serie de The Last of Us perdón, en la cual empieza con la clase totalmente pelada, o sea, con la 9 milímetros sin nada, y a partir de ahí va ganando una puntuación, ¿vale? Con esa puntuación sus suscriptores, ¿vale?, de las opciones que haya disponibles, deben de elegir pues un arma, una ventaja o lo que sea, ¿vale?, hasta agotar los puntos de equipación. Y según avanzan las partidas, pues eso, va teniendo mejores cosas, pero las que eligen sus suscriptores, que le ponen en comentarios. Dejaré de nuevo su canal y en la descripción. Os recomiendo esta serie y ahora va a empezar, bueno, ya ha empezado de hecho una segunda temporada, en la cual ha metido novedades como el que los suscriptores, ¿vale?, pueden jugar con él una partida jugando con la misma clase que lleva él exactamente. Y la verdad que es muy recomendable porque es una serie muy divertida, y a los que os guste de las sofás, ya lo dije la otra vez, hay muchos canales, bueno, no hay tantos canales, a ver, no hay muchos, pero hay canales un poco, bueno, conocidos, pero hay también canales desconocidos y que llevan muy buen material de este juego. Así que, ¿por qué vengo hoy con esta clase? Bueno, porque esta clase no entra dentro de la serie que tengo yo, más bien porque es la clase que terminaron haciendo sus suscriptores, ¿vale? Tiene 10 puntos de equipamiento, ¿vale? A mí me sobraron 3, él decía en un vídeo que la gente que la use, si quería que usara los 3 puntos en otras cosas, pero yo voy a jugar tal cual la tenía él, la clase. Y os invito a que también los que veis el vídeo, ya seáis youtubers o no, a que lo probéis. Y si tenéis canal y os interesa grabar la partida jugando con esta equipación, pues mira, yo se lo dije que la iba a jugar, iba a probarla y iba a subir un vídeo. Vamos a ver la clase, ¿vale? Para empezar, la primera arma que consiguió en la serie fue la Enforcer sin silenciador, que cuesta un punto, aquí la tenéis. Y ya os digo, empezó la serie con una 9 milímetros, pero acabó, o sea, luego lo primero que tuvo, pues cambió de arma, Enforcer, ¿vale? Luego, de arma grande, tenemos el fusil del salvaje oeste sin silenciador. Ventaja primera, pistolero 1, que nos aumenta la munición de la pistola un 50% al reaparecer. Esto le venía bien al principio porque solo iba con Enforcer, entonces venía bien. Luego, experto en reanimar 1. Reanimamos a los compañeros de equipo caídos un 30% más rápido y con 20 más de salud. Carroñero 1, que los enemigos dejan caer un 50% más de munición. Y experto en explosiones 1, aumenta el radio de las bombas y los lanzagranadas en un 20%. El radio del cóctel molotov aumenta en un 10%. Y bueno, luego tiene el barril doble. En su día, pues bueno, iba a dar por finiquitada la clase o jugar una partida más, ¿vale?, con la clase añadiendo el barril doble. Y añadió el barril doble, que lo tenemos aquí, cuesta un punto y es un arma comprable. O sea que tenemos 3 armas y la compramos en total. Yo, como siempre, voy a buscar una partida y que esté desde el principio. Y vamos a jugar con la clase de los suscriptores de Prosiquito Channel. No es su clase en sí, sino de todos los suscriptores que fuimos comentándole y opinando qué poner, ¿vale? Así que nada, nos vemos ahora en el gameplay. Dicen que hay suministros en la zona y también algunos uniformados. Habrá que tener cuidado. Vale, ya estamos en el gameplay. Y antes de nada, comentar una cosilla. Bueno, esto no es grabado el comentario en directo, o sea, no estoy grabando mientras estoy jugando, porque cuando iba a grabar el gameplay, ¿vale?, yo siempre la primera parte que veis donde enseño la clase, grabo el audio y el vídeo y corto, ¿vale? Porque corto más que nada porque a veces tarda un poquito en encontrar partida y bueno, para no tener que luego andar cortando con el programa y eso, corto y vuelvo a darle a grabar. ¿Qué pasa? Que se me pasó de darle a grabar el audio de lo que es el micrófono. Y no veis la cara que se me quedó cuando acabé el gameplay y vi que estuve hablando como un gilipollas sin grabar. Me fastidió un poco, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Igualmente, bueno, lo dicho,
clase de los suscriptores de Prosiquito Channel en la serie que él tiene en su canal, como ya he dicho. Y ya habéis visto lo que llevaba Enforcer, fusil de salvaje oeste de armas. Y bueno, también llevaba el arma comprable, el barril doble. Decir que el barril doble, me puse una mejora para esta partida, para que las armas comprables me cuesten menos. Lo digo por si veis que cuando lo compro, el barril doble, pues veis que a lo mejor lo jugáis vosotros y vale más caro, es por eso, no por otra cosa. Vale, dicho esto, mapa Laxade, que me viene bastante bien para lo que es esta arma larga, el fusil de salvaje oeste, con esta arma o también el fusil de caza, armas de largo alcance, este mapa va bastante bien. Y bueno, ya veis, aquí ya tenía a unos cuantos. Y he de decir que, de hecho, tuve algún cabrón en la partida porque había uno, ya lo veréis ahora más adelante, que se marcaba una campeada importante, ¿vale? Me dio bastante rabia. De hecho, ya veréis. No voy a comentar más de eso, vamos a ir viendo el gameplay y ya está. Mejor. ¿Qué más voy a comentaros? Porque ahora es que se me hace raro después de haber grabado el gameplay y hablado. Bueno, aquí he pillado unos cuantos, como podéis ver. Aunque me iba quedando sin munición. Y ahí él no se me escapaba, creo. No sé si llegaba a matarlo. Ahora no lo recuerdo. No me fijé si lo llegaba a matar. Pero bueno, uso bastante ambas armas, ¿vale? En el gameplay usaba tanto el fusil de del salvaje oeste como algo la Enforcer. Y el barril doble lo llegó a pillar, a comprar. Y lo llegó a usar también. Así bien. Uso de todo un poco, ¿no? En lo que es la clase. Incluso ahí al principio de la partida, reanimé a un compañero que había caído. Y recordé que daba la ventaja esa de que lo reanimo. Y más rápido. Y encima con más vida. Ahí me dispararon, pero es que aparte de eso, me había comido ya una bomba que no me mató, pero me dejó tocadillo. Aunque bueno, tenía aquí al compañero que estuvo atento, la verdad. Y se agradece. Eso sí, como veis, no tenía botiquín. Y ya veréis, yo por ahí dando vueltas sin botiquín. Creo que no sé si llego a encontrar alguno. Pero claro, cuando estás así, ¿vale? Estás prácticamente a un tiro de cualquier arma. Y estás muy vendido. Ahí, bueno, caía otro, como podéis ver. Y bueno, lo suyo sería ir con más cautela cuando estáis así tocados. Quizás no ir al frente, retroceder e ir buscando un botiquín o una caja para que nos den uno, pero es que los tenía por aquí y aquí veréis lo que va a pasar, por listo. Es que voy a venirme por esta otra ventana, sabía que había uno, había visto ya había agente encubierto, pero había visto esas ondas al pisar, al caminar. Sabía que estaba por ahí. Pero bueno, aquí ya me iba mejorando el arma y me pillaba el barril doble para tenerlo ya. Porque como no me costaba demasiadas partes, pues decidí pillármelo. Ahí vamos ganando, como veis. Bueno, nos han quitado ahora un par de vidas con mi muerte y la de otro compañero. Pero bueno, ganamos. Por tres vidas. Vámonos. Y no sé ahora, claro, ahora no sé cuántos llevaba yo muertos. Me mataron una vez. Bueno, me habían matado dos, pero una me reanimó un compañero, o sea que no cuenta. Pero había muerto esta última vez, que bueno, también está muy vendido. Como veis, está muy tocado de vida y me dio con la escopeta táctica un tiro y adiós. Prácticamente cuando estás así como estaba yo de vida, pues un tiro de cualquier cosa prácticamente ya te ha matado. Si no todas las armas, casi todas. Porque ya veis que está muy vendido. No, yo no suelo fabricar, por ejemplo, botiquines, porque los suelo coger por el escenario, es un consejo que os doy. La verdad, casi no merece la pena fabricarlo, salvo que estéis en un apuro, no tengáis y podáis fabricarlo. Entonces sí, de cabeza. Yo antes, por ejemplo, no tenía para fabricar, pero si no lo hubiera fabricado, porque no tenía. Y ahí veis, mira, esto me dio mucha rabia. Había visto a dos, ¿vale? Y no disparé porque sabía que estaban dos juntos y tenía cóctel. Entonces dije, va, los sigo, seguro que van a caja y les tiro un cóctel. ¿Qué pasa? Que alguien me disparó y me jodió la jugada. Y luego ya me pillaron los que estaba persiguiendo y me mataron. Y me dio rabia porque el que me disparó primero estaba campeando en la casa, en el balcón. Y es que no creáis que fue un momento que pasaba por ahí, no. Porque ahora me dirigía yo hacia allá, si no me equivoco, y seguía ahí el capullo. O sea, muy campero. No se movía de ahí, de la casa esa.
Luego creo ahora que lo echábamos, pero muy campero el tío ese. Me dio bastante rabia, la verdad. Esta muerte. Vámonos. De hecho, iba aquí con un compañero. Y creo que había más de uno. O sea, estaba ese arriba y luego había otro por ahí rondando, que no creo que estuviera campeando, simplemente estaba por ahí. Pero ya veis, mira, ya me había dado un tiro, se había movido por otra, para otra ventana y es que me da mucha rabia. Mucha rabia. Yo me estaba cagando en todo aquí, ya os lo digo. Un mosqueo importante. Y aquí, bueno, intentando encontrarlo, vi que había otro por aquí abajo y me encargué del de abajo. Y otra cosa que me da mucha rabia. Quería hacer una ejecución especial porque lo teníamos más o menos seguro, ¿vale? En plan, que no teníamos enemigos alrededor. Y el capullo este va ahí y me lo quita. Y no es que me lo haya quitado porque viera, ay, es que estamos disparando a la vez y yo qué sé, y lo mató. No, no, vio que lo tiré yo y el Vámonos. capullo, igual pensó que iba a ejecutarlo desde lejos disparando, que debía de haber hecho eso. Y lo que pasó es que me lo quitó él. Y por aquí ya me están disparando, no sé por dónde, no sé si era el mismo campero o otro, el mismo no creo porque creo que lo había matado el compañero, pero ya estará alguien por ahí. El caso es que no sé dónde estaba y debía de tener encubierto seguramente. Y me estaba un poco mosqueado porque, joder, estaba por ahí buscando a gente y no sabía dónde andaban. Y ya veis. Muy mosqueado. Ahí me comí una bomba que estaba diciendo yo nada, a curarse otra vez, me acuerdo. Aquí iba la caja porque no tenía botiquín. Y a curarme y a curarme una y otra vez. Ya veis que me tocó tirar de botiquines en esta partida. Pues un buen rato. Y aquí una cosa que no debía de haber hecho, quizás, porque no sabía cómo está de seguro. ¿Vale? Aquí me cambié al Enforcer para corto alcance. De cuatro tiros los mata. Uniformado Y caído. para desquitarme por lo de antes, fui a ejecutar así, una ejecución especial. ¿Y qué pasa? Que me pilló el hombre invisible, que no sé dónde estaba, por la espalda. Y me fastidió bastante. Aunque bueno, aquí vino un compañero también. El que me había Requiero un reanimado ya la otra lugar. vez. Y se Justo portó, la donde verdad me que bien. cago por un pelo. Y otro botiquín para usar. La verdad que esta clase, a falta de 3 puntos, que se podría mejorar porque sobran 3 puntos, la serie de Prosiquito, pues ahora mismo solo tiene 10 puntos, porque empezó desde el principio, desde nivel 0. Bueno, desde nivel 1 o nivel 0, no me acuerdo ya. Aquí otra vez me están dando por la espalda y no sé dónde andaban. Y eso, según vas avanzando semanas, desbloqueas más puntos para hacer clases. Pero aquí solo tenía 10 y yo solo tenía 10. Y aquí como vi que le había dejado tocado, lo que hice fue Ven tirar humo, humo, ¿cómo vas? ¿vale? Porque seguramente estuviera curándose para darle con la daga. Y lo había aturdido, pero otra vez el que no sé por dónde narices está, me mató. Había un enemigo que es que no sé nunca dónde estaba. No sé si era el que estaba campeando en la casa. Y estaba aquí la hostia de cabreado, os lo digo. Porque me daba mucha rabia, tío. ¿Tú sabes lo que es? Que le tiras el humo, lo tienes ahí aturdido. Me había equipado el barril doble, de hecho, por si acaso no me daba tiempo a meterle el dagazo, pues darle con la escopeta. El barril doble, que no es la escopeta que mata de un tiro, ¿eh? Que no, esa no. Esta es otra diferente. El caso es que, Uniformado. bueno, ya veis que mató uno por la espalda y me dio mucha rabia. De hecho, aquí me subí al tejado porque como no sabía dónde andaban, me puse aquí a mirar con el modo escucha, a observar la zona un poco, a ver por dónde podían andar. Pero ya os digo que no encontraba. Luego un compañero se lo cargaba a uno por aquí atrás. Caído. Allí, de hecho, pero yo no lo había visto. Tuve unas muertes algo tontas en este gameplay. Al final, bueno, ya veréis, la partida estuvo entretenida en realidad. Y la llevábamos bien, como veis, que ganábamos por una diferencia bastante importante. Solo nos queda a ellos una vida y a nosotros aún 8. Entonces, en ese aspecto, bien, llevamos la partida bastante bien. Y creo que no queda mucho más de partida, como veis. Ya se les han agotado las vidas y yo como vi que están por aquí, ya me dirigí a esta zona y sabía que había varios, de hecho. Iba un poco mosca porque no me fiaba. Y a este le dejé tocadillo. Y eso que le dejé tocado me ha venido bien. Ya veréis por qué. A ese también lo mato. No me da tiempo a ejecutarlo. Pero bueno, me decido ir a por el de la casa. Aquí hago una cosa un poco loca. Porque pensé que estaba despistado hacia atrás y entré de a saco a por aquí, ¿vale? Pasa que bueno, le metí un escopetazo. Ya debía de estar tocado y lo maté. Era el último.
Pensaba que estaba por esta ventana que salgo yo, esta que estaba mirando por ahí, por eso entré. Pero claro, cuando entré veo que venía de frente a mí y digo, hostia, la caguemos. Menos mal que no sé si tenía palo, creo que no, pero si iba a tenerlo en mi edad me podía haber jodido. Pero al final bien, ¿no? Y esta era la clase de Prosiguito Channel. Por cierto, aquí una misión semanal que tenía de matar con la 9 mm, ya la había hecho, por eso en esta partida ni la tuve que usar. Y lo dicho, en la clase de los suscriptores de Prosiguito Channel os recomiendo que os paséis por su canal, porque tiene series bastante interesantes y, como he dicho varias veces, si os gusta The Last of Us, también vais a tener ahí bastante The Last of Us, y sobre todo esta serie es muy, muy buena, muy entretenida, e incluso podéis participar en ella jugando con él, ¿vale? Así que bueno, aquí tenía los resultados, lo había puesto, un 7-6-3, ¿vale? No está nada mal. Salió una partida buena y ganemos bastante bien. Y nada, poco más. Voy a ir despidiéndome. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.